micrófono. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Una vez más, este espacio que denominamos espacio Zoom de Sport Horse es un jueves más de estos encuentros a las 19 horas, el primer y tercer jueves del mes, como arrancamos luego de esta pandemia que nos hizo cambiar un poco la monotonía de lo que eran las especializaciones presenciales. Así que hoy tengo el gusto de presentar a un amigo, a uno de los que puse en el cronograma desde el día 1. Tardamos algunas fechas para poder conciliar las fechas de ambos, pero acá lo tenemos, al doctor César Lorenzo, veterinario, como le gusta a él que le digan. ¿Por qué veterinario? Por supuesto, pero yo digo que es también el número uno en odontología equina, sin lugar a dudas. César es miembro de la Asociación Internacional de Odontología Equina, de la AIP. Alguna AIP hemos compartido en alguna oportunidad, en algún lado de Estados Unidos. Él es asesor de Horror Dental Equipment, que es una empresa dedicada a elaboración de productos de odontología, a la cual asesora. Tuvimos el gusto de participar en algunas, como sponsor también, en algunos cursos que ellos realizaron en Argentina. Que esperemos que esto alguna vez cambie, podamos continuar con eso, ya que arrancamos hace ya varios años. Bueno, no voy a hablar más, a César muchos lo conocen, los que no lo conocen van a tener una grata sorpresa de poder compartir la charla y que nos enseñe un poco de lo que él sabe. Las preguntas las vamos a dejar para el final, pero igualmente en el chat pueden ir haciendo alguna acotación, quien quiera. Y César, yo te paro o te hago la pregunta y después le habilitamos el micrófono a quien quiera realizar la pregunta. Así que cuando quieras, César, te habilitas el micrófono y podés arrancar. Bueno, no te he escuchado. ¿Se escucha bien? Esperemos que te escuche. Sí, perfecto. Ok. Bueno, muchas gracias a todos por estar presente y gracias Diego y en la persona de Diego, bueno, obviamente agradecer al laboratorio Sport Horse por esta posibilidad que nos dio a muchos profesionales ya de compartir, como trato de decir siempre, ¿no? No está lejos de ser una clase académica, es simplemente un espacio para compartir experiencias profesionales, que es lo que a mí me interesa. Siempre que me invitan a dar una charla, trato de generar contenidos nuevos en base a la experiencia, al tiempo que llevo junto con esta especialidad. Así que digo, bueno, un gran amigo, muchísimas gracias por aguantarme, por esperarme, y bueno, llegó el momento, acá estoy, y bueno, gracias a todos los colegas que han tomado un poco de su tiempo para escuchar un rato acerca de algo. Siempre que trato de pensar una nueva charla, trato de ver qué es lo que normalmente se habla respecto de un tema y traté de ver también a campo qué es lo que nos ocurre como especialistas. Y hay muchos temas que quedan de lado, que no le damos importancia y que creo son de absoluta importancia, valga la redundancia, en el ejercicio profesional. No solamente del especialista, sino también del clínico. Hace ya mucho tiempo que vengo dando lectura a la casuística que tengo y quería hablar de algo muy particular, que es la salud orodental y su unión muy fuerte con la reproducción equina. Por eso puse como subtítulo en qué punto se encuentran asociadas. Siempre trato de plantear un objetivo que se concrete al final de la charla,
y mi camino va dirigido hacia la concientización. Obviamente que la importancia de la salud orodental todos obviamente ya la tienen presente, pero muchas veces, y desde el ejercicio mismo de la especialidad, uno relaciona directamente la salud orodental o la examinación de la boca de un caballo atleta, de un caballo deportivo. Y todas las otras categorías quedan fuera del alcance de esta posibilidad. Es decir, hablando en este caso de los reproductores, ya sean machos como hembras, de potros recién nacidos, de caballos en predoma, en doma, en inicio de training, de caballos jubilados, es decir, retirados de su actividad. Cada etapa tiene su característica propia, tiene sus problemas particulares y en todos es fundamental. Hoy voy a tratar de hacer hincapié sobre los reproductores, básicamente sobre los vientres. Por eso mi intención es la concientización en esta parte o en esta categoría. Como siempre, es importante valerse de un asidero científico que pueda apoyar a lo que uno piensa. Por supuesto, mi palabra no tiene un peso estadístico y por lo tanto uno debe recurrir al apoyo de los que saben y de los que investigan. La unión es irrefutable entre la condición corporal y la capacidad reproductiva, en este caso en particular, vamos a hablar de las hembras mayoritariamente, pero también obviamente de los machos. Y esa relación entre la condición corporal y la capacidad reproductiva, como ya muchos seguramente que trabajen en aras y que estén presentes saben, que una yegua flaca es una yegua que definitivamente va a ser un problema, que quizás le cueste entrar en actividad cíclica, que quizás le cueste mantener una gestación, o si la lleva adelante quizás tenga dificultades en el parto, o probablemente puede llegar a parir, pero seguramente sea una mala productora de leche. Es decir, en alguna parte de todo su trabajo como reproductor va a sufrir esa carencia de estado corporal. Y es la imagen típica de ver una yegua con una condición corporal no favorable, está gestando y que está lactando. Sabemos que llega un momento en donde la lactación llega a un pináculo, a la parte superior de la curva, están en gestación. Por ahí podemos tener a esa yegua en un lote o en un potrero que por diferentes cuestiones climáticas o de manejo no tenga una oferta forrajera acorde a sus necesidades, no solamente de mantenimiento per se, sino también de llevar adelante la gestación y de poder dar de comer al potro que tiene en pie. Esa imagen es típica y puede deberse a varios factores, es decir, ¿qué lleva a que un individuo alcance la condición corporal, como por ejemplo estamos viendo en este caso, en esta yegua? Y al momento de ver un paciente en ese estado, podemos pensar muchísimas cosas. Muchos pueden ser los factores que desencadenen este resultado. Sí, en este caso, como vemos un animal que está en condiciones corporales, como vamos a ver después, que se pueden clasificar en diferentes tipos, pero indudablemente además está decir que está en un estado de consunción importante. Y como vemos, como se puede ver en la parte de los incisivos, estoy tratando de ver dónde está el puntero, que creo que es este. Como se ve en la parte rostral de la boca, es una imagen típica de una yegua añosa que ya prácticamente tiene sus incisivos muy degradados. Y bueno, quizás sea el combo perfecto entre incisivos complicados, entre un lote con poco pasto, y eso empieza a horadar el estado corporal y nos encontramos de repente con la visualización de una yegua como la que está en la foto.
¿Cómo se llega a esa situación? Normalmente, cuando se recurre a la asistencia por ahí de una interconsulta o de un especialista, nos encontramos ya con un caballo con un estado corporal que pasó un punto de no retorno. ¿Qué pasó tiempo atrás? ¿Qué cuenta la anamnesis actual y remota de ese paciente? Y muchas veces he llegado a la conclusión, y sobre todo en pacientes añosos, que cuando pasan un punto de no retorno, en muy poco tiempo pierden condición corporal, es decir, la pérdida es muy súbita en el último tiempo, hasta llegar a este resultado. Por lo tanto, volvemos nuevamente a lo mismo y a pensar que es fundamental el mecanismo preventivo para que eso no suceda. Por eso, como estamos relacionando la condición corporal con la habilidad reproductiva de un animal, es importante plantear y objetivizar a la condición corporal per se. La condición corporal o el score corporal, la tabla de score corporal que fue creada en 1983 por este doctor Haeneke, y él describió una manera objetiva de poder llegar a una conclusión y a definir el score corporal de un caballo. El score corporal americano, que está basado desde una escala de 0 a 9, en donde 0 es la emaciación y 9 es la obesidad, en algunos casos mórbida, es una tabla que obviamente tiene una escala bastante florida. A los fines prácticos, en mi caso particular, yo defino a la condición corporal en cuatro puntos, que es malo, regular, bueno y obeso. Es una manera un poco más sencilla y más rápida de categorizar para mí, a ojos vistas, a un paciente. Pero básicamente se utilizan los puntos definidos por el doctor Haeneke, en donde se van a evaluar diferentes puntos anatómicos que van a ser lugares que están obviamente seleccionados porque se caracterizan por la habilidad y la rápida deposición o remoción de un tejido adiposo, como son básicamente la región del ligamento nucal, la región de la cruz, la región detrás de la espalda, es decir, la parte de la cinchera, básicamente la parrilla costal, que creo, a mi entender, la parrilla costal junto con el ligamento de la nuca y la inserción de la cola, son los lugares más importantes en donde se puede evaluar objetivamente el estado corporal. ¿Y cómo lo vamos a evaluar? No solamente viéndolo, sino también palpándolo, palpando estas áreas anatómicas de importancia, en donde vamos a ver básicamente a los costados de la inserción de la cola, cubriendo todo lo que es la parrilla costal y sobre todo en la crinera, es decir, en la zona del ligamento nucal, la deposición de tejido adiposo o la ausencia del mismo. Por eso la documentación de cada paciente es importante, porque por ahí entramos en la subjetividad de que es un caballo que vimos hace un año, me parece que está un poco mejor, ¿no? Ganó peso, sí, puede ser que haya ganado peso, o lo veo un poco más flaco, y se entra en un camino de subjetividades que generalmente se sesgan al deseo de cada uno para decir, bueno, mejoró, me quedo más tranquilo. Por supuesto que siempre es importante buscar la objetividad, y en el caso de evaluación del peso o de la estimación del peso, tenemos dos mecanismos, uno absolutamente objetivo, que es la utilización de una báscula, que por supuesto no se encuentran normalmente en muchos lugares, pero sí la posibilidad de medir y a través de la medición realizar la estimación del peso. Hay diferentes tipos de cintas, hay cintas que solamente son métricas y que van a medir diferentes longitudes, es decir, perímetro torácico y generalmente el largo, desde la punta del hombro hasta la cadera, y a través de diferentes fórmulas poder estimar el peso. Pero hay cintas que ya directamente a través de su medición, como por ejemplo la que tenemos a disposición en el laboratorio, ya tienen directamente un peso, en donde uno da directamente una lectura de peso y no tiene que aplicar una fórmula.
Lo importante de la cinta es que muchas veces podemos encontrar variabilidad, pero lo más importante de todo es que la cinta siempre se coloque de la misma forma, se coloque en el mismo lugar y se registre el número. Por más que la cinta dé un más menos con un error de aproximación, si siempre mido al mismo caballo en el mismo lugar con la misma técnica y anoto el número exacto que me da la cinta, voy a poder tener un estimado real de si ese caballo mejoró o empeoró en cuanto a su condición corporal. La cinta se la puede llevar a cualquier lado, y es de fácil uso, y es realmente algo importante. Volviendo nuevamente a la imagen de esa yegua que estaba totalmente flaca, en una condición corporal muy pobre, uno se pone a pensar y a hipotetizar acerca de cuál fue el origen que llevó a ese individuo a esa condición. El doctor que escribió, presentó este trabajo en la convención del AEP del año pasado en Denver, marcó estas seis razones que van a explicar, ya sea en conjunto o de manera independiente, la pérdida de peso, sobre todo la pérdida de peso crónico. La número uno es la falta de acceso a alimento apropiado, que hasta inclusive parece cómico, pero muchas veces sucede de que el caballo no está comiendo o está comiendo algo absolutamente deficiente. Siempre hay que tenerlo presente. Siempre, si el caballo está a cría extensiva, hay que ver, hay que preguntar de dónde viene, en dónde está, porque muchas veces pasa que hay lotes que están absolutamente degradados, que por ahí agarran épocas de muchas sequías, sobrepastoreos, y realmente el caballo está en un lugar en donde es imposible, con la oferta forrajera que tiene, de que pueda mejorar. El número dos, hablamos de la falta de ingestión de nutrientes disponibles, y lo puse en amarillo porque quizás sea la parte en donde más pueda contarles y mostrarle problemas, que es todo lo que involucra a la primera porción del tubo digestivo, que es todo lo que va a pasar en la cavidad oral. La número tres va a ser lo que siga al proceso de la digestión propiamente dicha de la cavidad oral. Sería ya la fase deglutoria y todo lo que pase desde el esófago hasta el ano, es decir, todo lo que es digestión, absorción y por supuesto el metabolismo. La número cuatro, que es la distribución inadecuada a los tejidos periféricos, muchas veces puede suceder algunos compromisos vasculares, enfermedades metabólicas que terminen derivando nutrientes con más asiduidad o con más preponderancia hacia una región anatómica que hacia otra. Y también, por supuesto, enfermedades que aumenten el catabolismo proteico o que aumenten el uso, la demanda de energía. Enfermedades o categorías, ¿sí? Sabemos que en un paciente senil o geriátrico mayor de 17-18 años, el catabolismo proteico ya es característico de esa etapa de la adultez. Pero también podemos pensar, como vamos a ver después algunos ejemplos, la presencia de neoplasias, que son células que tienen una alteración en su estadio reproductivo, y por supuesto el consumo de energía va a ser notorio en esa circunstancia. Y por supuesto también la pérdida de condición corporal ante algunos desórdenes musculares que puedan llevar a producir definitivamente atrofias de las grandes masas musculares, y eso se va a ver reflejado con una pérdida en la condición corporal. Por lo tanto, empezamos a ver de que la condición corporal a la que llega un paciente va a estar dada por un conjunto de factores que van a terminar dando como resultado de esa ecuación una condición corporal que puede ser favorable o desfavorable. Como estaba diciendo, la presencia de neoplasias, en lo referido al catabolismo proteico, a la demanda excesiva de energía focalizada, la presencia de enfermedades metabólicas subyacentes, como por ejemplo, y notoriamente sucede en el síndrome de Cushing, o en el síndrome metabólico equino, la presencia de dolores en el esqueleto axial o apendicular, en este caso artrosis deformantes, y por supuesto,
una de las enfermedades que más problemas generan y que muchas veces se ven en yeguas madres en los aras, como es la laminitis en cualquiera de sus estados, ¿sí? Un foco infeccioso de mucho dolor que condiciona el mecanismo de locomoción, que el dolor per se le genera una inapetencia y más aparte que sumar la imposibilidad de salir a buscar la comida, de ir a tomar agua, de salir a buscar sombra y de vivir en una situación gregaria. Definitivamente, de esas 6 razones que marqué en la parte en donde más puedo contribuir con ejemplos, es en la alteración de la ingesta, en el punto número 2. Esta es una foto de una arcada masticatoria, ¿sí? Segundo premolar, tercer premolar, cuarto premolar, primer molar, segundo molar y tercer molar. Es decir, la arcada masticatoria encargada del proceso de trituración, propiamente dicho, está compuesta por 6 dientes que, a través de grandes cambios que sufrió el equino, el proceso de molarización que sufrieron los premolares, transformaron a estos 6 dientes en dientes casi perfectos y casi iguales, que van a cumplir una función de trabajo con sus opuestos, ¿sí? Los premolares y molares mandibulares, y en esta pequeña luz que queda entre ambos se va a ir depositando el alimento, y lo que está acá abajo fue una foto que puse de un mortero, acá son 2 piedras, una que es el receptáculo y otra que es el elemento que en realidad va a degradar y va a golpear, y acá hay unos granos de maíz, de pimienta. Definitivamente en el caballo sucede lo mismo. Esta piedra sería el diente maxilar, que es mucho más ancho, y esta otra piedra sería el diente mandibular, que es mucho más angosto y compacto. Y la función que tienen es, entre ellos, colocar pasto. Ese pasto va a ser degradado a través de la abrasión que va a presentar la superficie masticatoria del diente. Y en ese proceso de avance desde oral hacia aboral, ese pasto va a terminar siendo degradado a una longitud de fibra que va a ser apta para formar definitivamente el bolo alimenticio y poder ser deglutido y aprovechado en el aparato digestivo. Esa es una foto que tomé de un bolo alimenticio que recuperé de un caballo en plena etapa de alimentación. Y es una foto sumamente interesante, por lo menos para mí. Este bolo alimenticio, la flecha está indicando el sentido, aquí estarían los incisivos y aquí estaría la arcada de trituración, es decir, esto es rostral y esto es caudal. Y fíjense qué interesante, primero y principal, para desmitificar que el bolo alimenticio deja de ser bolo alimenticio literal, es decir, no es redondo como en el humano, sino que es... tiene este formato, un formato helicoidal y alargado. Pero lo más interesante de todo es ver que, aún sin saber cómo hubiese estado dispuesto en la boca, lo podemos entender porque si vemos la longitud de fibras que hay en esta zona que todavía no entró o no atravesó la arcada masticatoria y la longitud de fibra menor que se encuentra en el lado opuesto, que ya está casi a la altura de los molares y que ya está casi terminando el proceso de trituración. Esto es un bolo alimenticio normal en un caballo en proceso de trituración que va a terminar de triturar esta fibra para dejarla de un largo determinado para que en la luz del intestino, tanto delgado como grueso, pueda degradarse a los principios, a los nutrientes y puedan obviamente atravesar la mucosa, absorberse y distribuirse para poder alimentar la necesidad de cada una de las células. Este trabajo de generar el bolo alimenticio es fundamental, es la puerta de entrada, es lo inevitable, es algo que no puede compensarse si es deficitario en el resto del aparato digestivo. Por eso tenemos que lograr que el animal pueda procesar de manera correcta el alimento. Y para que lo haga, necesita tener todos sus dientes en condiciones habilitadas para su funcionamiento. Los dientes tienen una corona clínica, que es lo que nosotros vemos en la boca. Yo no voy a detenerme en hablar conceptos básicos. Ha habido muchas charlas de odontología en donde se pueden ver todos esos aspectos muy claramente, y mi intención es ir un poco más allá. El diente está inserto en el hueso,
en los dientes mandibulares están insertos en el hueso de la mandíbula y los dientes maxilares están insertos casi en su totalidad en el hueso maxilar. Están insertos en una deformación del hueso, que es el proceso alveolar, que aloja a gran parte del diente, es decir, básicamente la región radicular, toda la corona de reserva y parte de la corona clínica subgingival. Y esa unión entre el diente y el hueso genera una articulación como cualquier otra articulación que tiene un nombre particular que se llama gonfosis. El diente está sujeto dentro de esa articulación a través de un tejido vivo que es el ligamento periodontal. Y en su conjunto se va a formar lo que se denomina el periodonto. En este gráfico de un amigo, el doctor Tillmann Simon de Alemania, donde describe en un gráfico muy sencillo cómo el diente, en este caso podemos pensar que es un molar mandibular, está alojado dentro de un proceso generado dentro del hueso que se denomina proceso alveolar, que es diente dependiente, es decir, si el diente no está, el proceso se va con el tiempo a eliminar, y si el diente está presente, el proceso lo va a estar alojando. Y mediado entre el diente y el proceso alveolar, se va a encontrar el ligamento periodontal. Por lo tanto, se va a conformar lo que se denomina periodonto, que está constituido por la encía, está constituido por la capa más externa que recubre al diente, que es el cemento, está constituido por la lámina dura, es decir, el hueso alveolar, y obviamente el ligamento periodontal propiamente dicho, que es un ligamento constituido por un tejido conectivo muy particular, con una gran cantidad de fibras, pero también con un intrincado sistema capilar muy particular, muy estudiado últimamente, y lo aclaro nuevamente porque esto da una amplia vascularización a esta zona que parecería ser una zona inerte, es decir, cuando uno abre la boca y ve una corona clínica y ve la encía que está apoyada sobre ese diente, no se imagina que debajo de esa circunstancia puede haber una amplia red vascular que hasta inclusive si por ahí alguno ha tenido la suerte de ver en una extracción una hemorragia en napa de un proceso alveolar, realmente uno se da cuenta de la cantidad de sangre que puede fluir en esa zona. Ese ligamento periodontal va a sujetar por un lado al diente y por el otro lado al hueso. Y le va a dar la capacidad al diente de moverse dentro de esa articulación para poder amortiguar las grandes fuerzas de compresión y de lateralización que se producen en el momento de triturar. Si el diente estuviese sujeto de manera fija al hueso, estallaría en mil pedazos porque no soportaría la fuerza del aparato masticatorio. Ese diente, como ya sabemos, el caballo tiene la característica de ser ipsodonte, de tener una erupción dental continua, de tener un crecimiento limitado. ¿Todo eso qué significa? Que el diente que tiene un caballo joven, ¿sí? A la izquierda el diente parte de un paciente joven y a la derecha llegamos a un paciente geriátrico. Es el mismo diente que en el transcurso de los años que fueron pasando se fue gastando. El diente se va gastando y en compensación va erupcionando y al erupcionar se va achicando el material disponible del órgano dental y por lo tanto llegamos a un paciente geriátrico con muy poco material dental, un material dental ya bastante degradado. Y ahí empezamos a tener algunos problemas que normalmente suceden y muchas veces pasa que definitivamente un caballo se termina muriendo no por alguna causa metabólica en particular, sino porque se queda sin diente y se queda sin habilidad para poder cortar y procesar el forraje. El diente del caballo no solamente se va desgastando y se va achicando conforme pasa la edad a una tasa determinada, sino que también, evaluando el diente en cuanto a su anatomía externa, podemos ver que el ancho que tiene a la altura de la corona clínica es mayor que el ancho que tiene a nivel de la corona de reserva. Y esto lo aclaro porque nos va a permitir comprender que en un caballo adulto, en la medida que los dientes vayan saliendo, al principio están muy juntos unos con otros en un caballo joven, y en un caballo viejo esos dientes se van separando.
y esas separaciones que se generan entre los dientes no son anatómicamente normales y empiezan a generar espacios en donde se van a empezar a depositar problemas que van a ser básicamente los forrajes que empiezan a quedar con éstasis en la circulación oral. En la foto estoy mostrando a un diente maxilar de un caballo joven y el mismo diente maxilar de un caballo adulto. Como vemos y a juzgar de ojo, este diente se achicó muchísimo respecto de lo que era. Y no solamente se achicó, sino que perdió muchas de las sustancias que le daban su carácter abrasivo y por ende su capacidad funcional de degradar el alimento. Este es un trabajo de hace muy poquitos meses que muestra, este es un diente mandibular, y ese diente mandibular a través de un estudio de tomografía computada se fue cortando cada un centímetro. ¿Y cuál fue la idea de esto? Mostrar lo siguiente. Este es un diente maxilar, visto desde la mesa masticatoria, y este es un diente mandibular, visto desde la mesa masticatoria. Lo celeste es el cemento, que recubre el exterior del diente. Lo blanco es el esmalte, que es el tejido más importante por su capacidad abrasiva. Y lo que está de color rosa es la dentina. Fíjense que cuando el diente se va gastando, solamente queda el color rosa, que es la dentina, que es un tejido que tiene mineralización, pero es mucho menos duro que el esmalte y que ya pierde su habilidad de poder triturar el alimento. Conclusión de esto es que en la medida que el diente se va desgastando, va perdiendo algunos componentes minerales y en esa pérdida va perdiendo capacidad funcional. Y llegamos a una boca como esta, de un paciente geriátrico adulto, en donde vemos que los dientes, sobre todo los maxilares, se convierten como en una copa, que perdieron casi su interior, que solamente están constituidos por un tejido muy liso, que es la dentina y el cemento, y que el esmalte se degradó por el paso de los años. Ese es un caballo que indudablemente va a haber perdido una gran habilidad de trituración y de aprovechamiento del forraje que se le dé. Para que quede más claro, y a los fines prácticos, hice esta prueba. Este es un diente, es la superficie masticatoria de un diente joven, que lo hice correr sobre una superficie en donde había polvo, y fíjense cómo no quedó nada a su paso de la mesa masticatoria. Pero si tomamos el mismo diente de un paciente geriátrico y lo hacemos correr por la misma superficie, vamos a ver que solamente deja dos caminos marcados y el resto no fue ni siquiera tocado. Si sacamos estadísticamente, vamos a ver que se perdió en gran porcentaje la habilidad de poder degradar lo que pasa sobre su superficie masticatoria. Es decir, que si bien un caballo adulto puede tener todas sus piezas dentales, ha perdido un gran porcentaje de habilidad de trituración. No solamente eso, sino que, como pasa en los perros, que muchas veces existe la relación entre cuántos años tendría un perro comparado con la edad humana, la doctora Jennifer Gold realizó un trabajo muy interesante en donde comparó y relacionó a cuántos años equivale un año de un caballo. Y vemos que un caballo de un año equivale a 4 años de un humano, y así la relación se va modificando y se va achicando en la medida de que el caballo va siendo cada vez más añoso. Pero fíjense, para que tengan una idea, un caballo de 20 años es el sinónimo o el aproximado de una persona de 60 años. ¿Y esto por qué es importante? Porque ya nos podemos imaginar cómo están los órganos vitales de una persona de 60 años y poder extrapolar y pensar en cómo están en una yegua de 20 años. Empieza a haber una degradación en la capacidad funcional. Y esa degradación se refiere a dos conceptos importantes. Por un lado, la edad cronológica, que es el tiempo que tiene un caballo vivido, desde el momento que nace, y que está expresado normalmente en años. Y el otro concepto importante es la edad biológica, que toma referencia a un individuo joven, en el cual se considera que sus órganos están trabajando al 100% de efectividad, y se lo compara con un individuo adulto, en donde se considera que, comparado con el joven, ese 100% va a empezar a perder
habilidad. Y la edad no solamente va a estar determinada por los años que tiene ese caballo, sino por un montón de situaciones, es decir, en dónde vivió, cómo vivió. Esto está muy relacionado con lo que sería el bienestar equino. Por lo tanto, si pensamos en una yegua madre de 20 años, se van a empezar a sumar un conjunto de factores que van a ayudar a que la condición corporal cada vez sea más deficiente. Primero, hay una pérdida notoria en la capacidad de fuerza muscular, definida por Hoodman en 2009. Segundo, seguramente ese individuo haya perdido alguna pieza dental, y recuerden que perder un diente para un caballo significa perder dos, porque el opuesto va a quedar sin capacidad de trabajo, y por lo tanto van a ser dos dientes menos. Obviamente hay un cambio, como mencioné anteriormente, de las características de la estructura dental, que van a hacer al diente menos abrasivo, y aparte hay algunas enfermedades, como básicamente la enfermedad periodontal, que son muy dolorosas y que van a sumar un foco de dolor, múltiples focos o focos únicos, que van a condicionar la habilidad del desplazamiento del movimiento masticatorio. Cuando me refiero a enfermedad periodontal, es esta imagen. Esto es una foto de una horoscopía. Este es un diente mandibular, ¿sí? Este es un segundo molar, este es un primer molar. Un espacio entre medio de los dos, y en ese espacio hay pasto atrapado. Ese pasto atrapado, que parece no ser malo, que parece no ser un enemigo, es pasto que uno puede sacar, y que todo este pasto fue sacado de un paciente, de diferentes focos de atrapamiento de forraje. Fíjense que no tiene un color verde fresco. El pasto queda atrapado. Ese atrapamiento obviamente no tiene circulación, no puede fluir. Con cada proceso masticatorio se sigue compactando cada vez más, se sigue quedando apretado, y sobre todo en la mandíbula, por una situación gravitatoria, se empieza a degradar, se empieza a fermentar. Los ácidos producidos de la fermentación empiezan a hacer una divulsión química del ligamento periodontal que sostiene ese diente, y el diente empieza a perder esa capacidad de anclaje. Y un diente que pierde capacidad de anclaje empieza a adquirir movilidad. Y la movilidad en un diente es sinónimo de malestar y de dolor. Yo acá puse una serie de fotos. Quiero aclarar que todas las fotos son casos personales y que las fotos que no me corresponden están aclarados su derecho de autor. Fíjense, este diente, la parte que se ve sangrante corresponde al ligamento periodontal que lo sostenía. Fíjense acá ya cómo este otro diente, el ligamento periodontal solamente está sosteniendo un tercio de todo lo que debería estar sosteniendo. Y si seguimos avanzando, fíjense, este diente estaba sujeto nada más que la porción radicular. Imagínense este diente dentro de su proceso alveolar, sujeto nada más que de la punta, el gran movimiento que tiene, y qué hace un caballo cuando llega a esta situación, en donde ese diente está metido en el alvéolo, pero es un diente que está muerto. Ya no hay ligamento vivo que lo sujete, y el diente no se cae por un mecanismo mecánico, es decir, no da la apertura bucal para que ese diente pueda caerse y la yegua lo pueda escupir. Un diente que está sujeto y muerto, que está incorporado en el proceso alveolar pero que no está funcional, genera mucha incomodidad más allá del dolor, y el animal lo primero que hace es dejar de masticar. Decide o escupir el alimento o parte de lo que tiene en la boca, tragarlo como está sin procesarlo, y a partir de ahí empieza a venir una debacle de eventos que pueden terminar en un cólico, que pueden terminar en un choque esofágico, que pueden terminar en una inhabilidad por la parte digestiva de procesar todo eso y de absorber los nutrientes. Fíjense, estas son las que denomino extracciones secas. Es decir, uno lava la boca, mete la mano, hay un diente que se mueve, lo saca con el dedo y no hay sangre. No hay sangre porque ya no hay tejido vivo. Y el largo que tiene este diente le impide poder salir de su lugar y caerse al exterior como si fuese un caballo joven que está mudando sus dientes de leche. Esto es muy común de ver en yeguas de diferentes edades. No es condicionante del paciente geriátrico o excluyente del paciente geriátrico. La enfermedad periodontal no discrimina
y podemos encontrarlo desde una yegua en pretraining hasta una yegua añosa. Es una enfermedad que va transitando muy lentamente y que va generando su efecto paso a paso. Por lo tanto, llegamos a la situación en la que podemos ver a un conjunto de animales que están en un verdeo de avena, por ejemplo, como en este caso, en donde se la ve muy saludables, y pensamos que deberían de estar bien porque nosotros le estamos ofreciendo un forraje más o menos acorde al lugar en donde esté el establecimiento, al clima que tuvo y al manejo agronómico del lote. Pero muchas veces ni siquiera sabemos cómo están esas bocas. Y lo que definí como eficiencia de cosecha es la habilidad que tenga el caballo de poder cortar el alimento que se le ofrece. ¿Sí? A la izquierda una foto de un caballo con los incisivos normales, con toda su habilidad para poder cortar el pasto. Y a la derecha una yegua que por determinados vicios, que por determinadas razones ya no tiene prácticamente incisivos, no son operantes, no son funcionales, y por más que yo le dé el mejor pasto, va a tener una incapacidad de poder cortarlo. Entonces, por más que esa yegua esté en ese lugar que parecía muy bueno, va indudablemente a ir perdiendo peso a lo largo del tiempo. En la parte rostral de la boca podemos ver muchas imágenes. Y esta es una imagen típica de una yegua ya con algunos años que podemos ver. Están todas, o casi todas, las piezas dentales. En la mandíbula están los 6 incisivos, en la maxila faltaría un incisivo. Esta imagen de desgaste de los incisivos centrales es muy normal en un paciente añoso, por la forma en cómo consumen, en cómo cortan el pasto, los dientes se van desgastando y sobre todo los centrales son los que van adoptando este patrón de desgaste. Esta yegua todavía tiene capacidad de cortar, si estamos hablando de un pasto tierno, de una altura determinada, ¿sí? No pensar que va a levantar el pasto como una oveja. Hay caballos que todavía tienen dientes y que hay que aprovechar la capacidad que puedan tener, aunque sea mínima, de poder cortar y de permitir de que el forraje que está en pie pueda pasar a la cavidad intraoral y a través de la lengua y del paladar pueda pasar a la arcada de trituración. Y hay muchas veces que a pesar de que estén los dientes, esos dientes sufren de enfermedades que causan dolor y que lo inhabilitan para utilizarlos. Como por ejemplo vemos acá, grandes cantidades de sarro, retracciones de encía, encías sangrantes, dientes dolorosos, pústulas, orificios fistulares externos que están denotando que ese diente no está tan bien como parece ser, y que indudablemente este caballo no pase lo que se denomina la prueba de la zanahoria o la prueba de la manzana, es decir, ofrecerle a un caballo una zanahoria entera y que la pueda cortar con los dientes, o ofrecerle una manzana que es un poco más blanda que la zanahoria y la segunda prueba en gravedad que se puede hacer. Un caballo que tenga una inhabilidad de cortar una zanahoria o una manzana es un caballo que indudablemente está en algún problema en cuanto a su eficiencia de cosecha. Fíjense, como en este caso, mucho sarro, una enfermedad periodontal avanzada ya en algunos lugares de grado 4, y fíjense en qué termina, en una multiextracción. Y tenemos que sacarnos de la cabeza la idea de que, bueno, preferible que le quede algún diente para poder cortar. Los caballos tienen una gran habilidad para adaptarse y es preferible que no le quede nada a sacar la fuente de dolor y que ese caballo vuelva a reeducarse en cuanto a su habilidad de comer. O como este semental, que tenía una enfermedad muy particular, descrita por primera vez en el 2007 en Europa. En Argentina no hay todavía una gran difusión de esta enfermedad, en otros países sí. Es una enfermedad periodontal atípica que termina generando pacientes con dientes inhabilitados, con mucho dolor, como se puede ver en la zona rostral, y terminan también con extracciones múltiples. Lo que quiero rescatar de esto es que la charla no está dirigida solamente a la hembra, sino también el padrillo es importante, y como vemos en este caso, una enfermedad periodontal en un colmillo, que si bien el colmillo no participa en el proceso masticatorio, es importante y es una fuente de dolor en la boca que puede limitar a su capacidad de funcionamiento. Pero lo que les decía, es importante
que un caballo sin dientes no es sinónimo de que se va a morir. Necesita un cuidado determinado, pero un caballo sin la porción rostral de la maxila, sin la porción rostral de la mandíbula puede vivir. Y acá hay un caso de un semental de 21 años que tuvo que realizar una amputación rostral de la mandíbula por un trauma. Ese caballo hoy tiene 21 años, hace unos 4 años que realicé la cirugía, se puede ver el prolapso de la lengua por su incapacidad de poder sostenerla dentro de la cavidad oral, pero fíjense el estado corporal que tiene cuando por lo menos se lo auxilia con una dieta y el caballo puede seguir manteniendo una calidad de vida y un bienestar. Lo que hablé hasta ahora fue, no sé cómo vengo, Diego, vengo medio jugado, ¿no? ¿Vengo bien? ¿Tengo 10 minutitos más? Dale que va entretenido, así que nadie se borró todavía. Siguen entrando. Para los que están despiertos, continúo. ¿Qué pasa en la parte o en el sector posterior de la boca? En el sector posterior de la boca se encuentra una gran cantidad de problemas, pero los dos problemas más importantes que quiero trasladarles a ustedes son, por un lado, las maloclusiones, generalmente de tipo 1, es decir, alteraciones en la dimensión vertical o en la posición de ese diente en la arcada, y por otro lado, la definida anteriormente enfermedad periodontal. Y puse esta foto de un conocido de la Facultad de Viena, Hubert Simhofer, que creo que redondea lo que quiero trasladarles. ¿Sí? Este es un diente maxilar que tiene obviamente una maloclusión de tipo 1, es decir, un diente que está mucho más largo que su compañero. Ese diente empezó a horadar a la mandíbula, generó un espacio entre los opuestos y en ese espacio empezó a acumular pasto. Y la maloclusión terminó desarrollando una enfermedad periodontal. Entonces tengo ya varios problemas juntos que van a contribuir en la ineficiencia del aparato masticatorio. Volvemos a lo mismo, el atrapamiento de pasto. Vuelvo a poner esta foto para recordar que eso queda atrapado en la boca. Eso genera mucho mal aliento, genera una gran fuente de dolor, una inhabilidad para que esos dientes puedan trabajar. Ahora voy a mostrar una serie de fotos simplemente como una galería fotográfica para ir pasándola de las cosas que nos podemos encontrar dentro de una boca de un caballo que por ahí pensábamos que no engordaba por otra causa. Esta es una foto de una horoscopía para ver cómo este diente de la mandíbula se desplazó hacia la lengua, hay una úlcera en la lengua, y cómo el lugar que genera se va atrapando pasto y ese pasto va haciendo lentamente su trabajo de degradación. Otro diente protruido, con pasto atrapado, una enfermedad periodontal que va avanzando. Quería aclararles una cosa que no dije al principio, que cuando uno ve un caballo flaco, normalmente el 50% de la condición corporal, es decir, de 5 de cada 10 caballos, son atribuibles básicamente a enfermedades parasitarias y a problemas en la boca. Los otros 5 pueden sufrir de alguno de los otros inconvenientes que marqué en la lista de las 6 causas iniciales. Pero recordemos que 5 de cada 10 caballos flacos debemos hacer hincapié en parasitología, que algo voy a decir después, y en la salud de la boca. Fíjense cómo todas estas fotos pertenecen a yeguas madres, ¿sí? Dientes dominantes que terminan clavándose en la mandíbula, generando incapacidades de desplazamiento de la mandíbula sobre la maxila, generan o terminan generando que ese mortero no funcione, no se pueda desplazar normalmente. Fíjense, estos dientes deberían de estar conformando una arcada relativamente simétrica y vemos acá que hay dominantes, que hay dominados, que hay alteraciones que inevitablemente van a conspirar contra la capacidad de degradar el alimento. ¿Sí? Esta es la boca previa a ser lavada y fíjense los dientes que se extrajeron simplemente con la mano. ¿Sí? Deformaciones que pueden terminar siendo lacerantes a tejidos vivos, a tejidos blandos. ¿Sí? Animales que muestran a través de su estado corporal que algún problema en la boca hay y que inevitablemente hay que someter a los pacientes a una examinación oral. Muchas yeguas madres, como en este caso, era una yegua que tenía 14 años, una yegua clasiquera muy buena, con una condición corporal deficiente, muy alternante, y nos encontramos con esto
enfermedades que llevan años de evolución. Generalmente pasa que por ahí un caballo o una yegua tiene la suerte de que alguna vez en el hipódromo durante el training la ven, y por algún motivo, porque termina su carrera, por un trauma, por alguna situación inhabilitante, queda como reserva genética y se va como madre, y esa yegua nunca más tiene una examinación oral. No digo que le coloquen una lima en la boca y que eliminen los puntos filosos de esmalte, sino estoy hablando de una examinación dental, es decir, de buscar para encontrar. Muchas fotos de yeguas, algunas añosas, otras no tanto, que nos van mostrando patrones similares, dientes ausentes, laceraciones de tejidos blandos como de carrillos y de lengua, que son factores de dolor, o hasta inclusive yeguas añosas que tienen una arcada muy buena, pero hay focos puntuales de enfermedad periodontal, como en este caso este último molar. Fíjense, esta es una deformación muy normal que ocurre, el último molar termina quedando metido en un alvéolo, un diente absolutamente muerto. Fíjense en este caso cómo había realizado una injuria, un corte en la cercanía de la inserción del paladar blando. Por lo tanto, y hacia dónde quiero llevar esta charla, hay muchas cosas por investigar. Yo soy un apasionado de lo que hago, ya muchos me conocerán y sabrán que estoy loco. Estoy muy comprometido con la especialidad. Hace ya 20 años que me dedico a la especialidad en todas las especies y hace 17 años específicamente en el caballo. Y me persigue la enfermedad periodontal porque cada día veo más casos. Entonces, mi charla va dirigida a que tenemos que abrir un poco más la mente, y yo traté, después de varios tiempos que vengo haciendo investigaciones en odontología humana, y traté de poner simplemente estos tres artículos que me permitieron hacer un correlato importante: qué pasa en el humano, y fíjense, la relación entre la enfermedad periodontal, la infección bacteriana ascendente y la patología placentaria en mujeres embarazadas. El segundo trabajo, el microbioma de la cavidad oral y sus efectos adversos en la gestación. El tercer trabajo, la asociación entre la periodontitis y el desarrollo de enfermedades sistémicas. ¿Qué marcan este y tantos otros trabajos? Está determinado que una mujer con una enfermedad periodontal, ya sea que la tenga instaurada previa a la gestación o que se haya desencadenado producto de la gestación, hace que esa enfermedad periodontal tenga un correlato importante con partos prematuros, con bajo peso al nacer, con líquido amniótico contaminado, con el desarrollo de placentitis. Y entonces mi pregunta está dirigida, en el caso de los equinos, si bien están habiendo cada vez más investigaciones de la enfermedad periodontal en otros ámbitos, no están correlacionados con el ámbito reproductivo. Y obviamente que un foco, como ven, donde yo saco pasto podrido, que ese pasto está en contacto con un ligamento que está absolutamente vascularizado, genera un foco de infección local crónico, duradero, multidifuso, porque no es solamente en un solo lado, sino en diferentes lados de la boca, en diferentes escalas de gradificación de la enfermedad, que permiten que las bacterias que están formando parte de ese paquete periodontal ingresen rápidamente a circulación y terminen generando una bacteriemia, que obviamente van a estar alimentando a los órganos vitales, como podemos hablar del hígado, del riñón, del corazón, del pulmón y por supuesto la placenta, entre otros, el tejido placentario, el aparato reproductivo en general, y en donde va a empezar a convivir con un ataque continuo entre bacterias y el ataque del huésped para tratar de controlarlo. En odontología humana está absolutamente definido, se ha seguido con marcadores a bacterias causales o diagnosticadas por hisopado de un paquete periodontal y se encuentran en, por ejemplo, líquido amniótico o infecciones ascendentes. Yo entiendo de que mayoritariamente, por ejemplo, los problemas infecciosos en las yeguas están dados por malas conformaciones vulvares, que están asociadas con la pobreza en la condición corporal, que hay muchas infecciones ascendentes, pero no nos olvidemos que hay focos, como puede haber en un casco con un hormiguero o con una laminitis crónica, también en la boca,
y que por ahí nosotros estamos haciendo uso y abuso de antibióticos para tratar de controlar algo, y por otro lado estamos tapando el sol con el dedo, y que el individuo es un conjunto y que como tal se tiene que valorar. Por lo tanto, y para ir redondeando un poco más, como dijo Mafalda, hay muchos problemólogos y pocos solucionólogos. Yo estoy intentando a partir de ahora dar alguna visión de cómo poder encontrar una solución. Y bueno, ¿cómo podemos asistir nutricionalmente a un paciente con problema? Básicamente trabajando sobre lo que le damos de comer, quizás trabajar sobre la longitud de fibra, sobre el tipo de alimento que le vamos a dar. Considerar de que si ese caballo está en cría extensiva, lo que come es un regalo, lo que puede levantar del potrero es un regalo, pero que su aporte va a estar condicionado a lo que le demos en un comedero. Y que siempre debemos recordar la pirámide nutricional, que el forraje es la base, y por supuesto la energía y los suplementos van a terminar completando el resto de la porción piramidal. Podemos tener muy buenos alimentos, avena, soja, conservas, pero si no tenemos un receptáculo y un motor que pueda procesarlo, de nada va a servir la mejor calidad del producto que le estamos dando. Por eso tenemos que llegar a generar un equilibrio y un pensamiento lógico. De un lote de yeguas madres va a haber muchas, la gran parte, que van a poder aprovechar estos grandes verdeos, estos alimentos con unas características nutricionales excelentes para lo que tienen que cubrir, pero va a haber un lote menor de animales que no les va a servir y que van a necesitar una asistencia nutricional para poder cubrir sus necesidades de gestación, de lactación y de mantenimiento. Yo no voy a hablar de nutrición porque no estoy capacitado para hacerlo, y obviamente hay nutricionistas que han hablado y que van a hablar seguramente, pero sí estoy tratando de trasladar algunos aspectos esenciales, como es: mantengamos la objetividad. Una balanza puede tener cualquiera, y no podemos seguir hablando de le doy 3 tachitos, le doy 4, se me perdió el tachito de durazno y le doy una lata cortada de otra cosa. Es importante que estemos hablando con números objetivos. Pesemos el pasto, pesemos el alimento y sepamos cuánto le estamos dando, cuánta materia húmeda tiene, cuánta materia seca tiene. Parece algo poco importante, pero termina siendo fundamental. Y cuando llegamos a una situación desencadenante, desfavorable, no pensar que algún suplemento se convierta en un polvo mágico y le vuelva a dar la vida que ya perdió a través del transcurso de muchos años. Los suplementos son importantes, son el piquito de la pirámide nutricional de un caballo, pero debemos asegurarle que la fuente de fibra y de energía esté dada en condiciones necesarias para que pueda cubrir todos los requerimientos. Y como para ir terminando, algunas conclusiones que son personales, y lo aclaro, pueden o no estar de acuerdo. Primero, que la examinación de la cavidad oral tiene que ser parte del plan sanitario básico. Yo estoy convencido que ojalá pueda verlo, y que como ha pasado en países desarrollados en el manejo del equino, hoy en día el herrero, la desparasitación, la vacunación y el dentista forman parte inequívoca del complejo grupo del plan sanitario básico. El manejo poblacional en la cría, como pasa en los bovinos, pero en este caso hablando de los equinos, no es excluyente de la consideración individual del paciente. Si hay un lote de 100 yeguas y están pastando, no necesariamente estoy obligado a manejarlas poblacionalmente. Puedo identificar a la yegua que tiene problema y tratarla como un paciente y poder encontrar la manera de resolverlo. Por eso propongo la categorización según la salud orodental que tenga y según la condición corporal. ¿Para qué? Para poder definir quizás en un aras un pequeño lote de yeguas que van a ser llamadas yeguas problemas y que van a necesitar quizás un toque más de ayuda para poder mantener su condición y poder estar activas como vientres. Y por supuesto, dos cosas importantes, que para mí la examinación oral
obligatoriamente tiene que formar parte del examen de compra-venta de cualquier paciente equino, ya sea deportivo o ya sea reproductivo. No puede ser que se compre una yegua en Europa, venga a Argentina y esa yegua tenga la boca destruida y se la haya pagado mucho y no sirva como vientre porque no empieza a ciclar, porque no puede ganar estado corporal. Entonces, la examinación de la cavidad oral ya debe ser obligatoriamente parte del protocolo de examinación de compra-venta. Y por supuesto, estoy convencido que la prevención la debemos construir entre todos. Y sobre eso seguramente se hable siempre, se hable mucho. De hecho, Diego también lo repite en sus charlas y en algunos trípticos que tiene. Mi propuesta de manejo es concluida de todo lo que vengo diciendo. Y bueno, obviamente la sugerencia de examinar la cavidad oral al menos una vez al año. ¿Y por qué hago énfasis en examinar? Porque revisar una boca no significa meterle una lima de mango universal y quedarnos con la tranquilidad espiritual de que algo le hicimos. Examinar una boca significa explorar una cavidad que es profunda, que es oscura, que es sucia, que hay que limpiarla, que hay que abrirla, que hay que iluminarla y que hay que ver qué es lo que tiene. Categorizar según la condición corporal y el estado de la cavidad oral. Y junto con la categorización, la identificación. Y pongo clara. ¿Cómo se puede hacer una identificación clara? Muchas yeguas tienen caravanas con el nombre, se puede adosar una caravana de otro color, sabiendo o poniendo un semáforo, en donde la caravana de color rojo es para el paciente que tiene un problema y ya uno lo va a ver y lo va a seguir o a monitorear con otra periodicidad respecto a la de un paciente que no tiene una caravana identificatoria. Pesen, estimen el peso, dejemos de la subjetividad de lado y documentemos con datos objetivos. La dieta tiene que ajustarse, quizás tengamos los medios, tengamos el alimento, pero lo estamos utilizando mal, entonces hay que ajustar la dieta y quizás muchos lugares ya trabajan con nutricionistas. Y una cosa importante que parece una estupidez, si llegamos a la condición de hacer todo esto y de ver, bueno, este lote de yeguas necesita un tipo de alimento diferente, tenemos que evaluar cómo se lo vamos a ofrecer. Tengan cuidado cuando ofrecen el alimento de manera colectiva, porque los animales son gregarios y hay líderes y hay subordinados. Hay pocos que van a comer mucho y muchos que van a comer poco. Entonces, exhorto a que si se va a invertir dinero en comprar un alimento, se va a invertir mano de obra en desparramar ese alimento, entonces deben de ser comederos individuales y que cada caballo vaya a un comedero. Y pongo a lo último, no quiero meterme en un tema que no sé, pero si bien ya dentro del plan sanitario las desparasitaciones, las rotaciones con diferentes drogas está a la orden del día, la realización de un conteo, de un HPG, es fundamental. Muchas veces nosotros nos quedamos tranquilos porque metimos una jeringa en la boca y de repente estamos viendo lotes que están sobrepastoreados, que tienen ciclos y ciclos de parasitosis, que no analizamos otros aspectos de la ecuación. Entonces es importante saber contra quiénes estamos combatiendo. El HPG es fácil de hacer, es fácil de tomar una muestra y es inequívoco la visualización de los huevos, el conteo y la decisión de las drogas a utilizar. Así que bueno, me aceleré un poco porque ya va a ser la hora de la cena y no quería dormirlos. Más que nada agradecer porque hayan llegado acá los que llegaron. Y bueno, espero que haya contribuido en algo y que haya sido entretenida más que nada. Sin duda, César, me gustó mucho. Ahí te agradezco nuevamente. Hay una pregunta que si querés te las leo, así porque no tienen posibilidades de decirla ellos. Un Sebastián Greco, primero que te agradece el compartir tus conocimientos. Y la pregunta es, según tu experiencia, ¿qué valoración haces antes de decidir una extracción de un paciente con enfermedad periodontal? Si se refiere a cuáles son los datos que ameritan la cirugía para extracción como único tratamiento, si el grado de movilidad, si son los signos, si es una radiografía.
la profundidad del paquete periodontal, y a su vez, si es conveniente hacer una extracción con la yegua preñada o esperar que esté vacía. Esa es la de Sebastián, después sigo con otra. Okay. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar presente, Sebastián. Sí, es una, la decisión es multifactorial. Por supuesto, es excluyente el estado. Es muy difícil, en mi experiencia, encontrar una yegua en un lugar de cría que esté en condiciones de poder ser sometida a un tratamiento sin riesgos de... Porque el tiempo que está una yegua no gestante es ínfimo, y entonces muchas veces terminan siendo procedimientos de salvataje en donde uno pone en claro que se puede poner en riesgo el producto de la gestación, pero se necesita hacer algo porque si no, ese animal no va a poder llegar a buen puerto con la gestación y con el mantenimiento de ese potrillo. Son muchos los factores para determinar la extracción de un diente, pero a los fines prácticos, quizás si uno mete la mano en la boca y si marcamos el grado de movilidad del diente en 3, siendo 1 algo normal y 3 un grado de movilidad avanzado, si yo veo que la movilidad es avanzada, directamente procedo a la extracción, porque generalmente son extracciones secas o casi secas, y la yegua te va a agradecer muchísimo el que lo hagas. Siempre que se pueda generar un paciente con seguridades, si se puede esperar, es buenísimo. Por supuesto que los métodos complementarios van a ayudar a definir cómo está la estructura, pero hay veces que necesitamos hacer algo en el momento que por ahí no podemos tomar una placa radiográfica y que sabemos intuitivamente de que lo tenemos que hacer. Perfecto. César, aprovecho, te digo otra pregunta, César. Si en caballos deportivos no jóvenes, ¿usted recomienda siempre la extracción del primer premolar o llamado diente de lobo para que no lastime la cavidad bucal con el uso de las embocaduras? Bueno, sí, es una pregunta ajena al tópico que tuvimos, pero sí, está indicada la extracción, sobre todo en esa categoría de animales. Dice deportivo, pero en todos, ahí ya te pregunto yo, César, porque nosotros en training, por ejemplo, no. En polo, sí. Sí, lo que pasa es que creo que todavía el caballo de carrera en training, el propietario o el cuidador no está acostumbrado a la figura del especialista, y entonces no puedo poner como ejemplo a la Argentina en ese caso, pero sí en todos los caballos se realiza la extracción del primer premolar. Está bien. César, ahí un poco aseverando lo que vos decís, María Rosales dice, José María dice que excelente la charla, y al final teniendo en cuenta que lo que más le importa al productor siempre será más económico la profilaxis en sus yeguas que todo lo que pierden en no poder hacerlo. O sea, es simplemente una acotación, pero muy bien en base a lo que estás hablando. Después, la mayoría agradeciéndote desde todos lados, incluso gente del exterior, tu charla y tu predisposición, César. Por ahora no hay preguntas, no sé si hay alguno más que quiera hacer alguna pregunta. Bueno, yo les voy a pedir... Muchísimas gracias. Yo les voy a pedir 15 segundos para una pequeña encuesta de dos preguntitas muy cortitas, donde hay unas opciones. Les pido que por favor marquen y ya después seguimos para dar por finalizada la charla. Excelente, César. Ahí les voy a compartir la encuesta que les pido por favor si pueden contestarnos. Mientras tanto, agradezco, muchas gracias por el espacio, Diego, perdón por ahí por la velocidad en que la di, y bueno, gracias por seguir permitiendo que la especialidad crezca, tanto a mí como a mis colegas. Sí, estuvo muy interesante. Gente de República Dominicana, Chile, Perú, así que un gusto para ellos, que gracias. Seguramente a los argentinos los conozco a la mayoría, y a los que no, igual les agradezco de estar, como siempre. Estuvimos casi más de 60 personas en un momento, así que es todo, creo que un gran desafío que juntar las personas, si bien ya todos, a los colegas, todos saben que las pueden ver en el canal de YouTube luego, el estar en manera directa para nosotros es realmente un placer. Bueno, César, dice acá Ignacio Silvestre si podrías repetir el nombre de la enfermedad descrita en el 2007 en Europa, la de enfermedad periodontal, debe ser.
Sí, las siglas son EOTRH y la traducción es muy larga, es una enfermedad resortiva e hipercementosis en el equino, pero ya con esas siglas la googlea y aparece EOTRH. Bueno, les agradezco a muchos de los que han ya prácticamente el total que ha contestado la encuesta. Es simplemente molestarlos para tratar de mejorar y poder seguir continuando con este ciclo. La próxima charla es el primer jueves de noviembre, como siempre. Va a estar a cargo del doctor Ramón López del hospital acá de la Facultad de Ciencia Veterinaria de La Plata, donde soy, y va a hablar de cuándo realizar una endoscopía en los equinos con problemas o disfunciones respiratorias. Después de él, en noviembre, tenemos a Guillermo González, que nos va a hablar un poco de, con más especialización de lo que hablaste vos del tema nutrición y alimentación en potrillos. Así que agradezco a los colegas que siempre están predispuestos para las charlas. Bueno, César, nuevamente, gracias y un gusto haberte tenido. Ya te convocaremos para el 2021 seguramente de nuevo. Te mando un abrazo. Chau, ya está. Gracias a todos. Una más, dice Marina. No. Vamos a darle la posta a Marina que quiere una pregunta más. Si querés, Marina, sí. Hacerla por el micrófono, vitalo, y si no, escribila. Se le cortó a Marina, pero bueno, quiere una más, pero no aparece. Bueno, todos agradeciéndote, César, ¿eh? Excelente como siempre. Gracias. Muy amable. Varios colegas en tu especialidad y otros no. Bueno, la dejaremos a Marina para que nos mande en todo caso un mail al laboratorio y... No, ahí está. ¿A qué se debe la hiperproducción en algunos caballos de cemento? Bueno, una pregunta interesante. Es parte de la enfermedad que mencioné. Los dientes, ¿no? En algunas circunstancias está asociada con una hiperrespuesta a una defensa por una injuria bacteriana. Bacteriano, pongámosle microorganismos, mejor para ser un poco más amplio. Esa es. El diente se siente injuriado por un microorganismo y el tejido vital más externo del diente, que todavía es celular y que tiene capacidad de respuesta, empieza a generar una hiperproducción de cemento que, bueno, per se desarrolla a veces procesos patológicos. Bueno, bárbaro, le agradezco a todos los que votaron, porque votaron el 100% de los que están asistiendo, así que se los agradezco y... Nos vemos en la próxima encuentro Zoom. Bueno. Había una del doctor Villegas, dice que no lo vi. Ahora te hago una sola más, que no la vi yo, perdón, César. Me están diciendo que había una del doctor Villegas, que no la encontré, no la vi, me la comí yo. Pero si la, ya te la digo. No la encontré, perdón. No la encuentro. Si alguno la encontró. En la que decía que hasta qué edad es gestacional para la atención de rutina. Pregunta. Ahí lo aclaró Miguel Matios. Cuando vos decías la... Yo evito atender yeguas en gestación porque es lo que nos enseñaron y porque indudablemente, más allá de que hable un farmacólogo, uno puede poner en riesgo el producto. Yo evito entonces, lo que pasa es que me resulta muy difícil encontrar una yegua en el momento no gestante. Y hay veces que tenemos que echar mano porque lo necesita, obviamente con el debido informe previo al propietario de que puede llegar a ocurrir, aunque en grado bajo, algún problema con la gestación. Si tengo que elegir, prefiero no atenderla. Y me ha tocado atender en diferentes estados gestacionales y hasta ahora no he tenido problema, pero he sido consciente y lo he informado de que pueden suceder inconvenientes. Perfecto. Bueno, César, hay un colega, Rafael, que te pide tu,
tu correo electrónico, pues se lo podemos pasar, solo si lo querés escribir. Bueno, gracias César, un gusto. Bueno, gracias a todos. Chau. Hablamos. Chao. No, gracias.